con Andrés Asensio. Él pertenece parte de la comunidad educativa de la escuela, tiene dos nenes, en el Álvarez Thomas, en un agregado por el jardín, y con él queremos charlar de sobre la situación que está viviendo la cooperadora de la escuela Álvarez Thomas. ¿Qué tal, Andrés? Buen día, gracias por atendernos. Hola, Carolina, gracias por la llamada. Contanos un poco, compartir con nuestros oyentes cómo es, yo traté de sintetizar la historia de estos últimos días de la cooperadora, pero contanos un poquito más en detalle. Bueno, la caracterización es tal cual. Es una cooperadora muy muy antigua, tan antigua como la escuela, tiene 90 años de vida. Y es una cooperadora que efectivamente es un emblema, tanto la escuela como la cooperadora. Yo a veces me cuesta separar una cosa de la otra. Para mí la cooperadora y la escuela van tan de la mano que son casi la misma cosa. La sensación hay, sinceramente, es que no está solamente intervenida la cooperadora, sino que está intervenida toda la escuela y toda su comunidad. Lleva 90 años la cooperadora como la escuela, y en ese trayecto se hicieron muchísimas cosas. Se construyó una pileta de dimensiones olímpicas, que conocida en el barrio porque la usan no solo los chicos de la escuela, sino los chicos de las escuelas cercanas y la misma comunidad, digamos, la usan horarios extracurriculares. Después tiene la cooperadora, tiene un montón de actividades extracurriculares fuera del horario escolar, en donde los chicos, es una escuela que es jornada completa, así que los chicos van de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y además después se quedan haciendo talleres de radio, de teatro, de matemática, de básquet, fútbol femenino, una cantidad de actividades muy grandes. Es una escuela grande que ocupa media manzana, que tiene 3 pisos, que tiene un comedor de autogestión que está en peligro, que le da de comer a eso pacientes. Quería ir, André, quería detenerme en ese tema, porque quiero comentar a otros oyentes que tiene un comedor que presta un servicio para toda la comunidad educativa, para todos los chicos que van a la escuela, y es una de las 3 o 4 escuelas que hay en la capital federal que no está en el marco de las viandas y de los elementos que manda el gobierno de la ciudad, sino que se autogestiona. Digo, esto también es un tema importantísimo. Eso se siente mucho en el día a día en la escuela. Las familias son muy conscientes de la diferencia de calidad con la que se están alimentando los chicos en la escuela todos los mediodías respecto del resto de la mayoría, la enorme mayoría de las escuelas de la ciudad. Y eso es posible básicamente gracias a que la cooperadora es, como cualquier cooperadora, está gestionada por familias que lo que hacen es controlar y gestionar que ese comedor funcione pensando en los chicos, ¿no? Se hace un uso de los recursos absolutamente diferente al que puede hacer un concesionario. Para darte una idea, la cooperadora, hay muchas familias, como en todas las escuelas de la ciudad, que no pueden pagar el sistema de comedor. Se perdió, porque se cortó un minuto. Para dar una idea de cuánto mejor funciona el comedor de nuestra escuela respecto de lo que es un concesionario privado, está bueno mostrar cómo en cualquier escuela existe un sistema de becas que da el gobierno de la ciudad para los chicos que no pueden pagar el comedor, porque el comedor, el servicio de comedor en nuestra escuela y en cualquier otra es un servicio privado. Entonces, cuando una familia no puede pagar el comedor, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo beca. Bueno, a nuestra cooperadora, el gobierno de la ciudad le da menos dinero por chico de lo que le da a un concesionario, no me preguntes por qué. Y sin embargo, el sistema, el comedor, ofrece a todos los chicos y a toda la matrícula, tanto en cantidad como en calidad, un servicio mucho mejor que el que ofrece el concesionario. Y eso se nota, tanto cuando no hay pandemia, en el día a día normal, cuando se cocina dentro de la escuela para los 600 chicos, como en pandemia. En pandemia, la cooperadora estaba ofreciendo el servicio de comedor con bolsones de alimentos, pero la diferencia es que los bolsones de alimentos que entregaba la cooperadora eran, pero no te digo mucho mejor, muchísimo mejor que los que entregan los concesionarios y que los que está entregando la intervención actual, lamentablemente. Andrés Oscar, te habla, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo lo que estás explicando es extraordinario. Ahora, ¿cómo puede ser que una cooperativa que funciona tan bien
este gobierno intervenga como lo intervino, además? ¿Y cuáles son las razones? Razones, ¿verdad? Así formales, no hay ninguna más que excusas, digamos, son cuestiones menores. O sea, la única explicación que la comunidad le encuentra es que la comunidad enfrentó al gobierno de la ciudad, que se viene enfrentando desde hace 3 años, porque el gobierno de la ciudad tomó la decisión de tomar ajustes presupuestarios que perjudicaban fuertemente a toda la comunidad educativa. En particular, en lo que tiene que ver con el plan natación, que el gobierno de la ciudad decidió dejar a todo jardín, la sala de 4 y sala de 5, sin la natación que venía haciendo de toda la vida, y decidió reducirle a toda la primaria el tiempo que puede hacer uso de la pileta que está adentro de la escuela y que fue construida por la cooperadora, mantenida por la cooperadora y compartida con un montón de escuelas de la zona durante toda la vida. Pero el gobierno de la ciudad... Sí, claro. Entonces, básicamente, el problema es que la comunidad se enfrentó a esa decisión, se enfrentó en los medios, en la calle, con manifestaciones, e incluso judicialmente, 3 semanas antes de la intervención, le ganó la cuestión de fondo en juicio al gobierno de la ciudad. Es una medida que ahora el gobierno de la ciudad tiene apelada, como viene apelando siempre y viene incumpliendo siempre. Ahora por ahí no se nota tanto porque estamos en pandemia, pero seguramente en este momento los chicos de jardín seguirían por decisión del gobierno de la ciudad sin poder utilizar su pileta. Ahora, se ganó... Sí, es una contradicción terrible. Ustedes ganan un juicio a un gobierno de la ciudad y el gobierno desde el ejecutivo interviene, es decir, es una intervención que no es una intervención directa. Es una intervención directa y de hecho en este momento lo que está pasando es que la comunidad utilizaba, digamos, canaliza a través de su cooperadora todas las acciones, digamos, la cooperadora es como el corazón operativo de la comunidad. De hecho, una de los motivos formales de la intervención es que la cooperadora, para poder ganarle este juicio que le ganó al gobierno de la ciudad para defender los intereses de la comunidad, le pagó a una escribana y a una abogada para que hagan su trabajo, que terminó en el juicio que le ganamos al gobierno de la ciudad. Así es. Así de obsceno son los motivos de la intervención de la cooperadora. Ahora, parecería ser que el ejecutivo de tantos años en las gestiones de esta ciudad, donde ve un terreno libre, donde ve algún posibilidad de negocio, donde ve 24 millones de pesos, que tengo entendido es el fondo bien administrado por la cooperadora, interviene rápidamente. Parece que no tuviera ninguna... ningún prurito en intervenir donde hay un negocio o donde hay plata dando vuelta, ¿no? Lo más preocupante en ese sentido es que efectivamente el gobierno interese de la cooperativa para quedarse con la concesión del servicio para toda la empresa. A mí, pues, ¿no? Hay 7 empleados en relación directa con lo que tiene que ver con el comedor, que son cocinera, sobre todo. Ahora, no se entendió, bien, Andrés. No, que es una de las preocupaciones principales, que justamente el gobierno de la ciudad esté haciendo esto para a la el servicio de gestión del comedor y entregárselo a un concesionario amigo. Y ahí sí hay un negocio potencial para quienes hoy administran el gobierno de la ciudad. Pero específicamente respecto del fondo de 24 millones de pesos, también es una preocupación muy grande, porque la comunidad sí ha decidido en forma democrática utilizar ese fondo para la construcción de un gimnasio, haciendo honor a la historia de esta cooperadora, que la verdad es que en buena medida fue construyendo la escuela de área partes, porque la cooperadora no solamente construyó la pileta que está en litigio con el gobierno de la ciudad, sino que también construyó un piso entero de la escuela, o construyó el comedor. El punto es que ese fondo de 24 millones y medio de pesos que hoy el gobierno de la ciudad, por escrito, la ministra Soledad Acuña le instruyó a su actual interventora Teresa Patronelli ejecutar, o sea, usar para que no exista más, porque una de las excusas formales de la intervención es la propia existencia de ese fondo, que como te decía, por decisión democrática de la comunidad para la construcción del gimnasio,
Bueno, nada, básicamente es una preocupación muy grande que ese fondo deje de existir, porque no solamente es para la construcción de gimnasio, sino que es el fondo de reserva de la cooperadora. La cooperadora tiene 10 empleados en total, 7 para el comedor, 2 administrativas y 1 para la pileta. Y obviamente, si vos tenés 10 empleados a cargo, tenés que tener un fondo por cualquier problema que ocurra. Porque si no, el riesgo, lo que hoy puede pasar efectivamente, es que ejecuten ese fondo como tiene ordenado hacer la interventora y nos entreguen una cooperadora sin fondos, sin ningún fondo de reserva y eventualmente también con juicios laborales. Entonces es muy grave la situación. El riesgo en el que están poniendo a toda la comunidad y la escuela es enorme. Andrés, te hago una última, te agradezco una vez más que nos hayas atendido y compartido con nosotros esto. Te hago una última pregunta en estos 2 minutos que quedan. Ustedes han intentado salir, digamos, del nivel de la Ciudad de Buenos Aires, donde obviamente no encuentran respuesta ni justificación. Creo que lo recibió el ministro de Educación. Sí, la semana pasada lo recibió el ministro Trotta. El tema es que... lamentablemente esto está de alguna manera fuera de su ámbito de acción, quienes pueden tomar decisiones directas sobre esto están en el Ministerio de la Ciudad, la decisión política es una decisión política llevada adelante por la Reta y por su ministra Acuña, y bueno, lo que se ofreció el ministro de Trotta es a tratar de funcionar como alguna especie de nexo, tratar de plantearles este tema y su preocupación a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires para intentar de alguna manera destrabar el conflicto. El tema es que mientras la decisión política de Rodríguez Larreta y de Soledad Acuña se mantenga firme, y lo conocemos por experiencia directa, es muy difícil solucionar el conflicto porque todo lo que tiene que ver con vías administrativas o legales, primero que lleva mucho tiempo, y segundo que incluso cuando lográs que la justicia te falle a tu favor, como nos viene pasando con la pileta desde el primer día que presentamos un amparo y ahora que se resolvió la cuestión de fondo, el gobierno de la ciudad apela a lo que vos le ganas en la justicia e incumple mientras tanto cualquier tipo de medida cautelar o amparo que vos tengas vigente. Es muy complicado. Bueno, Andrés, reitero el agradecimiento y queremos compartir con nuestros oyentes esta situación por la cual está atravesando la cooperadora de la Escuela Álvarez Thomas, que en síntesis, a partir de lo que charlamos, le intervienen porque ha sido muy exitosa y beneficiosa para la comunidad educativa. Sí, lamentablemente si pareciera que lo que están tratando de bajar es el mensaje de ojo con lo que haces, no hagas las cosas demasiado bien, no te metas con los intereses de quienes gobernamos la ciudad, porque en ese caso no te va a dejar de ir bien. Bueno, te agradecemos muchísimo y a nuestros oyentes le decimos que hacemos una pequeña pausa y en un par de minutos estamos de nuevo en el aire con Domínguez para su lado. Gracias a ustedes.